¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presentación de un nuevo programa con el nombre de La Buena Mesa que produce el grupo multimedia de colaboración La Cerca en... en Evidentemente, en colaboración con el corte inglés de Albacete, y que está llegando a sus hogares desde el restaurante que, previamente, esta entidad de referencia internacional comercial tiene aquí en la Avenida de España de Albacete, en su quinta planta. Estos programas están siendo emitidos por televisión, vía streaming, y se puede acceder a ellos desde la web del periódico digital La Cerca, www.lacerca.com, en una sección especial que está dedicada precisamente, a este programa de la Buena Mesa. El grupo multimedia de comunicación La Cerca, que está culminando este año su 20 aniversario, tiene entre una de sus prioridades poner en valor, ensalzar, visualizar y llevar a sus hogares mediante la gran red de redes que es Internet la importancia que el sector agroalimentario tiene para Castilla-La Mancha. La cultura, el folclore, las fiestas, las costumbres, las raíces de nuestras ciudades y pueblos, su idiosincrasia en general, Nada sería entendible sin un buen plato gastronómico puesto en las mesas acompañadas con los grandes vinos de Castilla-La Mancha con ocasión de cualquier evento que se celebre. Por cierto, muchos de estos programas alimenticios castellano machegos con los que se pueden realizar verdaderas joyas culinarias acompañados por muchos de los grandes vinos de esta región de Castilla-La Mancha. Se pueden obtener, se pueden comprar, evidentemente, y están a la disposición de todos ustedes en el supermercado de Incort, del corte inglés aquí en Abacete, en su, en su planta baja. Por otro lado, la importancia que para el turismo regional y para la economía en general tiene el sector agroalimentario desde el punto de vista de la gastronomía supone una de las bazas más importantes con que cuenta Castilla-La Mancha y es una de las grandes piedras angulares del Producto Interior Bruto de la región a la hora de catapultar su desarrollo económico y social y por tanto el nivel de empleo. Y bueno, ya prácticamente vamos a presentarles a las cuatro personas que nos honran hoy con su presencia y que van a participar a modo de intervinientes de Contertulios. De izquierda a derecha, ¿eh? Juan Miguel Cebrián Jiménez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de origen la Panchuela, en Villamalea. Juanmi. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya mucho tiempo que nos conocemos, ¿no, Juanmi? Mucho, 20 años, 22. Uh -huh. por, ahí, por ahí, por ahí, por ahí. 22, ya. madre mía. Ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que no. ¿eh? <laughs> Me parece que fue ayer, ¿sí? Bueno, bienvenido <laughs> a este programa. Gracias. Eduardo González García, miembro de la Junta Directiva de la Interprofesional Cunícula Intergun y hasta hace unos meses, presidente de la misma, y también es cunicultor en sea pues Efectivamente. ¿Eh? Bienvenido a este programa de la Buena Mesa. Jesús Gómez, responsable del departamento comercial de Guival Vinagre, Sociedad Limitada en Madrigueras, Albacete. Un sector importante también este del vinagre que conocemos poco, pero que vamos a conocer esta tarde más todavía para que todo el mundo, a nivel mundial, nunca mejor dicho, lo conozca, Jesús. Pues muy bien. Gracias eh, por estar. Aquí. Unido, buenas tardes. Eh, va unido al sector vitivinícola, como la palabra lo dice. Porque hacemos vinagres de muchos tipos, pero el 80% procede del vino. Vale. Y como siempre se dice, pues cuando mejor es la uva, mejor es el vino, y cuanto mejor es el vino, mejor es el vinagre. Ahora hablamos del o sea, vinagre. Ahora hablamos de esto. Y Teresa Larcón Mañas, propietaria encargada de la seguridad alimentaria de Maná, Pistachos Ecológicos y Farmacéutica, ¿no? En Robledo. En Robledo. Pues igualmente, Teresa, gracias por estar aquí Muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Hablaremos también de los pistachos y de esas propiedades que tiene sí. el pistacho a nivel. Eh, alimenticio ¿verdad? y del cultivo, cómo del se cultivo. adapta a nuestra región. Bueno, pues vamos a empezar poco con este hombre del vino, con Juan Miguel, porque se acaba, no sé si ustedes lo saben, pero prácticamente ayer o antes de ayer se acabó de terminar prácticamente la, la vendimia y los datos son bastante buenos para el sector, pero nos lo va a explicar el amigo Juan Miguel Cebrián. Me comentabas en los Juan Miguel, que la vendimia se acabó antes de ayer. Eh, sí, se acabó antes de ayer, más o menos, a lo mejor más menos algo menos. por ahí, pero ya muy poco, estamos terminando, o sea, ha terminado ya. Bueno, la cosecha ha sido excelente, el producto ha entrado a las bodegas excelente y lo que ahora mismo está saliendo ya, en blanco y en rosados, es excelente. La cosecha, ¿mayor producción que otros años? ¿Menos? No, ¿De no. mayor calidad? ¿De menos? ¿De mayor grado? ¿De menos? Ver, el año pasado tuvimos una producción más <laughs> elevada. Eh, en Castilla-La Mancha se mandaron al mercado más de 30 millones de hectolitros de vino, cuando este año eh, vamos a tener el mercado entre 18 y medio a 20, no vamos a tener más. Por supuesto la calidad este año es muy superior, tampoco hemos tenido como el año pasado en Castilla-La Mancha eh, problemas de enfermedades en el campo en verano, o en primavera o ahora al final, o sea que ha entrado todo muy sano y en una calidad excepcional. Y dentro de la denominación de origen sí. Manchuela, pues bueno, así que hemos terminado ya. Hemos empezado ya a sacar los primeros vinos eh, blancos y rosados. Y bueno, eh, la denominación de origen manchuela yo creo que la va a calificar de excelente porque no creo que pueda ir por otro sitio. Así que la denominación de origen ha crecido aquí en dos años. En, en, llegamos ya a 38 empresas. Estamos ya en más de 15.000 hectáreas de tierra, cuando hace 6 años estábamos alrededor de 5.000 o 6.000, o sea que hemos crecido en 10.000 hectáreas aquí en 2 o 3 años y estamos en un 30% más de exportaciones que el año pasado. ...comentabas que el año pasado hubo 32 millones de hectolitros... ...más o menos en Castilla-La Mancha, por ahí, 32 sobre 32... ...y este año 18 20... ...18 y medio a 20, va a haber... ¿Y, y, ...y qué ocurre en este caso con esta variación tan tremenda... ...que esto es bueno, esto es malo, cómo se afecta... ...positivamente, negativamente, ver, no sé... ...nosotros estamos ahora mismo más o menos en, un, en una cosecha media... ...Castilla-La Mancha entre 19 a 22 millones de hectolitros... ...lo podemos admitir, lo podemos defender bastante bien... ...el año pasado, ¿qué pasó?, se incrementó bastante la producción... Y bueno, pues hubo producto que llegó a las bodegas que no se tenía que haber vinificado porque no cumplía la normativa europea, no tenía los 9 grados, y al no tener los 9 grados no se tenía que haber vinificado. Ese producto hay mucho por ahí de excedente, y lo que sí pedimos, desde luego, desde la, desde la calidad que las denominaciones de origen dan, es que ese producto no entre al mercado. Bueno, como preámbulo y presentación, pues no vale, luego hablaremos de los tipos de uva que comercializáis, de cómo o no va a afectar. El Brexit, en principio hoy, parece ser que hay algún tipo de acuerdo, por lo menos para que para tapar muchas bocas al respecto y no generar más polémica y más incertidumbre. Ya veremos cómo trasciende toda esta noticia. Y luego con los a, famosos aranceles del señor Trump, el presidente de Estados Unidos. Luego hablamos de todo eso también. Muy bien. Eh, decíamos que Eduardo González García es miembro de la Junta Directiva de la Interprofesional eh. Cunícula Intercun. ¿Qué es esto? Pues esto es... Eh, pues una asociación, una interprofesional nunca mejor dicho, que se cuida y se preocupa por poner en valor la carne de conejo de la cual allí en, en Villamalea, en toda aquella parte de la Manchuela pues son verdaderos especialistas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué surge esta interprofesional cunícola? Pues esta, esta inter interprofesional, sí. interprofesional eh, hace ya más de 20 años que surgió, es una organización interprofesional para el desarrollo del sector cunícola pues eso, pues para estar más organizados y luego a raíz de la interprofesional lo que se hizo fue también sacar una extensión de norma. La extensión de norma en principio fueron los productores los que pusimos eh, un céntimo por kilo de conejo vivo y los mataderos se encargaban de recaudarla y en este momento ya estamos en la paridad que pone el matadero la S industria lo mismo que el productor entonces pues eso es para cada vez pues dar más a conocer lo que es la carne de conejo en este momento yo fui presidente durante dos años porque la interprofesional la componen lo que son eh, industria y producción entonces la producción, cada dos años se, se va cambiando y en este momento ahora está la industria ¿Cuántas eh, personas, cuántos trabajadores viven particularmente en la Manchuela, en Villa Balea del sector del conejo? Pues y, ¿Y los derivados. En lo que es una lástima la Manchuela y Castilla-La Mancha también, en sí. Pero lo que sigue centrándonos en la Manchuela, que había más de 120 granjas de conejo y en este momento, pues estaremos sobre unas 20 granjas. De los 20 que... hemos pasado a 20. Sí, 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 sí. Ha habido una pérdida de, 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 mucho, mucho. de mano de obra, me imagino, impresionante. Sí, exacto. Lo único bueno que se puede decir bueno, sí, verdaderamente, que se ha podido quedar. es que la industria ha quedado. Es decir, hay dos mataderos en La Manchuela, sí. uno en Villamalea y otro en Las Heras en Alcalá. Entonces, pues la industria. Si está aquí la industria en Castilla-La Mancha pues eh, puede haber la producción cada vez más con el bienestar animal, se están metiendo más en los transportes, es decir, si hubiese desaparecido la industria, desde luego sería difícil recuperar lo que es la, la producción. Bueno, van, Sí, sí. No, no, continúa, continúa, por favor. No, que en este momento pues eh, estamos llegando a un este de que hace falta más conejo. Hay como hay granjas cerradas, se han quedado un poquito obsoletas, habría que hacerles algunas reformas, pero están demandando más conejo. En este momento... Eh, nos falta. El apoyo por parte de los eh, organismos públicos la Junta de Comunidades, ahora que no te ven Sí, pues ahora que no me ven pues es también una lástima de que no haya dinero para ayudar como otras veces se ha ayudado a poner esas granjas ...industrializarlas un poquito y que haya unos puestos de trabajo ahí... ...que volviese otra vez la cunicultura a esta zona... ...fuimos, Castilla-La Mancha fue la segunda región en producción en España... ...después de Cataluña, y en este momento nos hemos quedado... ...nos ha hecho adelante lo que es Galicia, Castilla-León... Eh, Aragón, es decir que... Eso se puede revertir, por lo que me dices. Eh, sí, si con dinero, sí, si con unas poquitas... Como ayudas, siempre, ¿no? ya digo que teniendo las industrias como las tenemos aquí, bueno, habría que intentarlo. Luego matizamos también algunos otros temas, por ejemplo, como que eh, pues la carne de conejo en este momento se está consumiendo poco, se consume más, más otros productos como el pollo. Vamos a ver efectivamente también... La, la diferencia que hay entre los costes de um, producir pollos y producir conejos, que es un poquito el, la competencia que tiene la carne de, de conejo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y también de, de las características a nivel de salud de la alimentación. Vamos con Jesús Gómez, responsable del departamento, decíamos, comercial de Goibal Vinagre, Social Mitad, y Mitay, que efectivamente no deja de ser Jesús, pues un, un derivado, podríamos decir. De los vinos que esta gente produce, de esta gente y de otras personas y de otros. que producen. Vosotros estáis ¿eh? concretamente en Madrid -Gueras. Estamos en Madrigueras. Sí. Bueno, eh, decir que yo vengo del mundo de hoy y Nicolás, eh, soy enólogo, lo sé, lo sé. y soy el director técnico hemos de hace muchos años. Más de una vez. En ¿Y otros bueno, pues, Ah, sí, nos coincidimos. Sí, sí. No me Y bueno, pues de ahí viene que la creación de mi empresa, en la cual yo soy socio fundador, uno de los socios. ¿Puedes decir la empresa? ¿Qué empresa es? La empresa es Goybal Vinagres. Ah, bueno, esta es la empresa. Bueno, pues esta empresa se creó en el año 97 y, bueno, pues el futuro nuestro y, y el planteamiento de siempre ha sido el carácter de exportación porque, bueno, en España en aquellos años se utilizaba un simple vinagre normal y corriente, no se le daba ningún prestigio y, bueno, eh, decidimos irnos a la exportación, cogimos una maleta y empezamos a dar vueltas por el mundo. ...y hoy en día hemos llegado a unos números de un 30-35% ya de exportación. Hay una cosa que yo te quería comentar, eh, Jesús, por lo que dices de, de quizás el poco conocimiento... ...que se tiene del vinagre en, en España y a lo mejor no tanto en, en Italia o en Francia. Sí. Porque, ¿qué diferencia hay? Que no sé si hay alguna entre, por ejemplo, el famoso acheto balsámico... ...y el vinagre, por ejemplo, para que... porque mucha gente habla de acheto balsámico... Que es una palabra que no sé si inventaron los italianos, que yo creo que sí, o los franceses, que la ponen mucho en valor y parece que estamos hablando de algo como si fuera oro, oro molido, y sin embargo el vinagre español no tanto. Es cuestión de marketing todo, pero yo quiero que tú me lo aclares. Sí, efectivamente, hay mucho marketing, pero sí que es verdad que los, los italianos ellos lo fundaron hace un, varios siglos, lo que es el acheto balsámico, acheto es eh, en italiano y en español es vinagre. Ya. Entonces, vinagre balsámico se produce ya en España de hace ya varias décadas, donde hacemos unos balsámicos. ...tan buenos como pueden ser los Modena... ...pero sin denominación de origen... ...pero sí que empleamos unos muy buenos vinos... ...y unos buenos mostos concentrados... ...de la zona de Castilla-La Mancha... ...y la fusión de ellos y el cupás de ellos... ...pasan a barrica... ...y están un par de años en, en reposo... ...para que tenga consistencia... ...y es un producto de calidad. ¿Qué falta al, al vinagre español... ...al vinagre en este caso de, de Castilla-La Mancha... El, ...el tuyo mismo para que se pueda poner en valor, para que pueda ser conocido por la gente, necesitéis ayudas públicas, eh, algunas campañas más de marketing, de comercialización, que el sector, que el canal Oreca también lo distribuya mejor, no lo sé, que los eh, cocineros también lo utilicen más y lo saquen a, la, a colación en los programas de, de televisión, porque se ve poquito la cosa como sea. Efectivamente, se ve, se ve poco. Lo que pasa es que no puedo quejarme con los cocineros españoles. Porque efectivamente son los responsables de que el vinagre en el mundo se haya difundido, y el vinagre español sobre todo. Como José Andrés en sí, Estados Unidos, sí. o Arguiñano, o todos estos cocineros que, que han puesto de moda tantas cosas culinarias de España, de lo bueno de España, y entre ellas va unidas el vinagre. Sí que se han hecho campañas de promoción, pero sí que haría falta, yo creo, para el vinagre balsámico español, una denominación de origen estos. o un, algo para que esto nos hiciera un empuje, hacer un empuje y que realmente haya un control, aunque hay un control ya por la parte de la Administración, con trazabilidad y demás en las empresas. Tenemos IFS, donde hay un control perfecto de los productos, pero si hubiese una, un consejo regulador, que bueno pues como ocurre en los vinos, creo que le resaltaría todavía un poco más. Como Yo, Modena, visto, ¿no? visto pero, lo visto, que todos vemos programas de televisión en el sector alimentario, creo, por lo que veo, y conocemos todos, que el vinagre está es poco conocido. Es un vinagre de calidad. Todos sabemos los vinagres de toda la vida, no voy a decir nombres y que casi todos tenemos en las casas, pero pues ese vinagre balsámico de calidad, como intentan poner valor y lo ponen los franceses y los italianos particularmente, eso de momento en España todavía no llega, Pero posiblemente parta por la base de poner una denominación de origen, una, una indicación geográfica protegida, poner en valor. Correcto, correcto. ¿Diferenciación? Está correcto, yo creo que es uno de los empujes y de las, de las cuestiones que quedan pendientes con el tema del, del vinagre balsámico. Otros vinagres también de calidad, como viene el vinagre de vino, y que, y que efectivamente eso nos ayudaría muchísimo. Aunque ya las empresas hacemos nuestro empuje particular, estamos en ferias internacionales continuamente, estamos en la presencia en el mundo entero, pero si detrás hay un consejo regulador que nos apoya y nos echa una mano para poder comercializar. Y hace difusión de estos productos, siempre le, siempre le. Luego hablamos contigo más adelante de cómo, de cómo, porque lógicamente hay mucho neófito aquí que no entiende todo esto, cómo se produce el vinagre a partir del vino. ¿Te parece bien? Ok. Vamos con Teresa Larcon Mañas, que es la propietaria y encargada de, esta, de la seguridad alimentaria de Maná Pistachos Ecológicos. Pues el pistacho, por si ustedes no lo saben, aquí en Castilla-La Mancha es prácticamente nuevo, por así decirlo, ¿verdad, Teresa? Sí, es nuevo y realmente se lo debemos al Chaparrillo, o sea el, el, el centro de investigación con Pepe Couceiro, sí. Julián Guerrero. Eh, ellos vieron qué apuesta, qué alternativa podríamos poner un poco al, al viñedo, no, la tradicional viñedo de Castilla-Mancha. Empezaron a estudiar y vieron que realmente el pistacho. Ahí los ha traído tenéis algunos. Sí. Ahora no francesas. lo comemos y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está para, está para eso. <laughs> sí. Para eso. Pues, a partir el de el ellos, ellos intentaron eso, poner una alternativa, ¿no? Algo, un cultivo que se adaptase a las condiciones eh, edafológicas, climáticas, hidrológicas, de, y encontraron que era el pistacho, el, el, este producto. Y curiosamente, el pistacho se adapta muy bien porque el pistacho es muy antiguo en la Península Ibérica. O sea, el pistacho estaba cuando los árabes eran, los cultivaban. Sí. Eh, cultivaban el pistacho y lo producían. Y cuando los árabes fueron expulsados, pues eh, los cultivos del pistacho, sabéis que es dioico: está el pie macho, pie hembra. Eh, los que se quedaron eh, vieron que había árboles que producían y había árboles que no producían arrancaron los que no producían, arrancaron los machos. Por tanto, el, la, el que es el patrón, el Terevintus, está perfectamente extendido en toda la cuenca mediterránea y aquí perfectamente. Es muy adaptable a nuestros suelos calizos y sobre todo eh, eh, aporta, o sea, todos los, sin explotación de la tierra, eh, con unas condiciones hídricas mínimas, es perfectamente adaptable. Entonces, nosotros... Somos viticultores, agricultores de familia, de toda la vida, de, de padre, mis abuelos, todos. Entonces ha sido como una alternativa. A mi marido se le ocurrió plantar pistachos y decidimos que ya que hacíamos una plantación importante, vamos a llevar la siguiente fase, la comercialización. Claro, que es lo más importante sin papuras. Que es lo más importante. Nosotros somos muy expertos en producir, es verdad productos maravillosos, maravillosos, sí. pero la comercialización un poco se nos queda corta. No o sé, sea, aquí en Castilla-La Mancha somos todos expertos en producir. Si el problema sí. es que tenemos una, una asignatura pendiente de hace un montón sí. de años, Con un, sí. que no terminamos de aprobar nunca. Sí, que es la comercialización y el marketing. Hoy en día el marketing, sí. que son dos cosas distintas. Y este veces. es el salto que hemos hecho nosotros. Somos una empresa, nos hemos permitido, somos una empresa muy pequeña, somos familiar y hemos dado este salto. Y bueno, pues la verdad es que es enriquecedor. Coméntanos brevemente, luego también hablaremos largo y tendido ya en Plan Tertulia, pero ¿cómo es el proceso de, del pistacho de, Del pistacho hasta, hasta que al final? Sale lo que tú has traído aquí en la, en la mesa sí. del Corte Inglés hoy? Es muy complicado, ¿eh? O sea, es complicado. Yo no sé, pero por eso no, porque es que sí. lo tengo aquí, pero me lo explicas. Sí, pues es complicado porque <laughs> el pistacho el que debe que me lo está mantener... viendo, digo, pero que me lo explique ya. En la plantación, eh, va el pistacho va, si queréis lo abrimos, el pistacho está es envuelto en un micro, pericarpio. Mejor... Sí. está envuelto en un pericarpio, ¿no? Sí. O sea, el mesocarpio. Y se debe de mantener hasta el último momento íntegro. Ya al final, cuando es la época de la recolección, se queda como una ropa, como una tela rasgada, ¿no? Sí. Es el momento de producción, de, de recolección, perdón. Entonces el pistacho es complicado porque tú lo tienes que recoger por la mañana, o sea, por el día, y por la tarde ya tiene que estar procesándose. Entonces, no permite es como una uva, ¿no? O sea, pasa que luego la uva entra en fermentación y luego aquí un poquito se se salvan muchas situaciones, ¿no? Pero aquí no, aquí no hay ese problema, o sea, esa situación es recogido y transformado inmediatamente. Desde que nos dedicamos a plantar eh, el pistacho hasta que lo podemos recoger, ¿cuánto tiempo pasa? Ese es el problema que tiene el pistacho. ¿Cuál es la trazabilidad para poder sacar un rendimiento? En años, por ejemplo, en años. Hablamos de ocho años, Ocho años, años, ¿verdad? Sí. En algún sitio he visto cinco. Sí. Bueno, a ver, nosotros estamos utilizando y somos partidarios de utilizar los yeah. recursos naturales de la tierra. Yeah, yeah. Entonces, nuestro Esos cinco patrón, que yo he visto son, quizás sean un poquito. Claro, son otros patrones yeah. americanos, mayores productivos, yeah. mayor consumo de agua. Nuestra, alterna, nuestra apuesta es por el, por la pistacia televintus, por el, el televintus, ¿no? que es la, el patrón que está adaptado. Sí, bueno, a yo te digo que sí, pero te aseguro que no sé ni lo que me estás diciendo, pero bueno, que sí, que yo me lo creo así. Sí, sí pero hay mucha gente que sabe lo sí, que sí, estoy sí, diciendo. Sí, sí. ¿Sabes? Quiere decirse que el pistacho que. que Está por todas partes, es la cornicabra, ¿no? sí. que si sí, lo vemos en todos los montes, ese es el patrón que nosotros utilizamos, ese es el que se adapta perfectamente a estos terrenos calizos y secos. Eh, ese patrón ha, ha de ser injertado en las variedades, ya por ejemplo, aquí he traído Kerma Larnaca, dos variedades distintas, una de Irán, otra más bien israelita, y, pero el patrón es el mismo, es el Terebintus. Eh, yo me he quedado alucinado. de la cantidad de propiedades nutritivas, saludables, dietéticas sí, que tiene el pistacho, pero verdad. yo quiero que tú lo digas además como farmacéutica que sí, eres Sí, pues mira, es así y, eh, tengo que decir que nosotros apostamos por eso, por unas producciones extensivas eh, no, no eh, con patrones americanos intensivos claro. que exigen agua, sino adaptación a nuestro medio, a nuestros recursos naturales ¿no? Entonces pues eh, en esas condiciones el pistacho es riquísimo Especialmente en vitamina E. Eso es algo absolutamente vitamina e, La vitamina E es buena para. Es el antioxidante. El, antioxidante, el mejor no, antioxidante pues que Esto es bueno que lo digas. Sí. Antioxidante, hipocolesterolemiante, hipoglucemiante, hipotensor. Que, que te coste que yo como muchísimo pistacho. Bueno, lo que iba a decir. Pero muchísimo. Lo que iba a decir ahora es que nosotros apostamos por ese pistacho, por supuesto, biológico, biológico, por supuesto, y crudo. Oye, una cosa, de que digo lo de frutos secos? ¿Esto está catalogado como fruto seco o no? O no sé lo que estoy diciendo. Claro sí, que sí sí sí. sí, 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 sí. Fruto seco. Pero sobre todo, la diferencia que queremos eh, hacer más, rele más relevante es que es crudo. Yeah. Y crudo, mucha gente no lo ha probado, porque hasta ahora nuestro pistacho, o sea, el consumo de pistacho es procedente de América. Ya. Es un pistacho americano que es insípido, no sabe a nada, y para poder ser comestible hay que salarlo y tostarlo. Muy bien. Y nosotros, esto es lo que nosotros presentamos, un pistacho de Castilla-La Mancha, mmm, biológico y crudo. Bueno, pues ya conocen ustedes un poquito más de momento del pistacho que, que llevamos en Castilla-La Mancha. ¿Cuánto tiempo? ¿12, 15 años produciéndolo? Eh, no, ya pues más, más, más. más. Hablamos ya casi, casi 25, 30 bueno, años. En todo caso, un producto nuevo. Porque es muy novedoso y muy no, no tenemos novedoso. ni idea del ni idea, cultivo. Bueno, Eso es. Ya vamos conociendo algo más. Bueno, vamos a ver, don Juan Miguel, el, los aranceles, el Brexit, el, los, el Reino Unido, los americanos, el Trump, toda esta gente, ¿cómo nos están tocando las narices, las con, narices. El, con las narices? Pues yo creo que... Y ahora vamos al conejo y a los pistachos y al vinagres y compañía. Y la misma pregunta para todos e intervenís en la tertulia. Aranceles, Brexit y compañía. Comercialización, marketing, pregunta para la tertulia. Bien, eh, lo que sí está claro es que, el, por ejemplo, la denominación de origen Manchuela ha gastado mucho dinero en marketing a nivel mundial, entre ellos Estados Unidos, por supuesto. Y lo que no creemos justo es que ahora la moneda de cambio para cualquier cosa y con cualquier país pues sea el producto del campo, y menos, por supuesto, el vino. Sí que es cierto de que creo que si nos ponen ese arancel que nos quieren poner en Estados Unidos, pues a la denominación de origen manchuela le van a hacer bastante daño, y por supuesto con el Brasil también. En Londres... Es que en... yo es que te estoy mirando, pero es que lo tengo que decir igual, ¿eh? porque es que si no me salen granos. Porque claro, ¿qué culpa tiene el sector agroalimentario claro. de lo que pase con Airbus, por ejemplo? Sí. Ah, yo sé que a lo mejor esto es políticamente incorrecto decirlo, sí. pero pero hay que, hay que decirlo. Claro, decir que aquí Airbus tiene la culpa no, estando en Albacete. O no, ahora pues dices pues, tú lo que, que quieras. Claro, no, decir que Airbus tiene la culpa estando en Albacete, pues no. O sea, vamos a ver, nosotros no le echamos la culpa a nadie, le echamos la culpa bueno, a yo Europa. Digo, yo, yo digo lo que Sí, he dicho. a Europa y al gobierno que nos, que nos tiene a los agricultores como moneda de cambio. Ahí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, Mercosur aquí puede pasar lo que quiera y sin aranceles y nosotros para llegar a Mercosur, pues tenemos un 37. Y así por todos los sitios. Y ahora mismo el señor Trump le ha dicho que hay que poner a lanzar a Europa y no lo pone a los españoles. No se lo pone ni a los franceses, ni a los italianos, ni a los portugueses. O sea, solamente tenemos eso. A los españoles. A vosotros particularmente, a la de Ola Mancha, Manchuela, perdón. Manchuela. Sí, Manchuela. ¿Cómo va a afectar? Si os afecta o no, no lo sé. Sí, sí, nos afecta mucho porque tenemos el 80% de las empresas de la Manchuela están exportando... ¿Os afecta en el granel, en el embotellado? En todo. Yo hablo de la denominación de origen, que es que, por supuesto, cuando antes de salir las botellas, pues hay que poner una contraetiqueta y las contraetiquetas tienen que decir dónde van, ¿vale? Entonces, a la denominación de origen Manchuela le va a afectar mucho porque el 80% de las empresas están exportando a Estados Unidos. Y el, el, al Reino Unido igual, o sea, nosotros el vino rosa y el blanco se está exportando mucho a esta, a, al Reino Unido. Entonces, si el Brexit va para adelante, pues nos va a fastidiar también bastante. Bueno, eh, hablábamos antes con, con Juan Miguel de cómo se ha dado la, la vendimia, que se ha dado perfectamente bien. Recuérdales a los a las personas que nos están viendo y escuchando, Juan Miguel, qué tipos de uvas son las que las que tenéis ahí en la Manchuela. Bien, la manchula, por excelencia y como variedad de autóctonas tenemos el bobal. El enólogo, si quiere, puede intervenir perfectamente. El enólogo, eh, bueno, yo creo que él es perfectamente. No, la, no, quiero decir, en la tertulia, el, para, para acompañar cosas. Ah, sí, claro, por para supuesto, acompañar supuesto, cosas. Yo voy a llegar, pero lo, bueno, está, lo está explicando. Eh, delante de un enólogo, en yo lo voy a decir y Jesús sí, es muy conocedor de nuestras variedades autóctonas. Es que me gustaría que ya habláramos los cuatro de todo. Exactamente. Vale, él sabe que hace. Eh, 18, 19 años, pues la variedad autóctona de la manchuela, como es el gual pues se consideraba una variedad, eh, vamos, que era para mezclar y para graneles y demás. Y bueno, para ir de nacer la denominación de origen, pues de ahí parte que con los guales se hacen los mejores rosos del mundo y luego grandes vinos de crianza y de reserva, que hasta entonces no se podía, Correcto. vamos, era imposible. Y yo, yo sé que aquí entramos también en el tema, eh, Juan Miguel, de la comercialización. Pero, por ejemplo, como es algo de dominio público y todo el mundo lo sabe, a nivel internacional, por ejemplo, ¿qué tiene los famosos vinos de Navarra Rosados que no tenga o que sí tenga un vino, no voy a decir una cooperativa concreto de, de, de Villamalea, porque son muchas es que no tenga un vino rosado de, de, de Villamalea? Vamos a ver. Pues mira. Eh, ahora mismo. Más allá del marketing. Navarra está elaborando con sus con uvas sus autóctonas, que la garnacha... Y con la garnacha están haciendo sus rosados de toda la vida. Son unos rosados muy aceptables, pero no son de mejor calidad que un rosado de bobal. Para mí también, lo que ha dicho Juan Miguel, el mejor rosado del mundo para mí es el, el bobal. No hay otro que le pueda. Y atrévete a, a decirte otra cosa. Lo tengo que decir porque me <laughs> no. sale de alma y es que es cierto. Es, que es cierto. Pero fijaros la importancia que tiene eh, Jesús, el marketing, la comercialización. Que evidentemente no podemos rasgarnos las vestiduras, o sea, perfectamente la importancia que tiene en este caso el marketing y lo que está haciendo Navarra con los vinos rosados. Eso Correcto. es una asignatura pendiente que tendremos que aprobar. No sé cuándo, porque es que seguimos así y seguimos así. Y fíjate, Navarra, yo no sé cuántas hectáreas tiene Navarra para hacer con el vino rosado con, con, con garrachas, no sé. Pues eh, Navarra puede ser alrededor de, puede tener como manchuela más o menos. No será más grande que manchuela. No, es, más pequeño, sea, es obvio o que no da para tanto. Que no da para tanto. Ah, no, no. Lo dejo ahí. De algún otro sitio tendrá que salir la, la uva. Digo, o el bueno, vino. Sí. O el vino, o lo que sea. Efectivamente. La bobal, decíamos... Aparte, bueno, en blanco tenemos el macabeo, que ahora, ahora mismo, pues, o oh, desde hace ya mucho tiempo, es base de cava. Yeah. No lo han fermentado los, los macabeos fermentados. Perdón. Eh, vaya hombre. Eh, sí, el espumoso. El, 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 espumos? el, el, el espumos. no. no. En, en el, con... el control de fermentación el ah, para... No te bueno, para los controles de fermentación bien eh, eh, lo que bueno. quería decir es que el macabeo es base de cava sí. y es también una variedad autóctona que es casi donde más ahí es en la manchuela porque sí tenemos ahora mismo en mancha y en otros sitios pero sí que es cierto que la tierra de manchuela o la tierra de la zona de la Manchuela es la que mejor se ha, se ha adaptado con el boval y con el Macabeo. Si no, en cuanto salimos de Manchuela ya ni tenemos bobal ni tenemos Macabeo. Podemos tirar hacia Motilla Palancar o hacia aquí abajo, al sur de Albacete. Una tira. pregunta que no quiero que se me olvide antes de que pasemos a otro tema o complementario con este tema: ¿cuántas familias pueden llegar a vivir en la Manchuela del sector del, del vino, Juan Miguel? Bueno, pues tenemos que, hacer importante. que la Manchuela tiene unas 70.000 hectáreas de viñedo. Y si ponemos una media que en Castilla-La Mancha tiene que estar entre 15 hectáreas más o menos por explotación, pues haciendo un poquito la cuenta, pues también me salen, pero a ver, eh, 70, entre eh, pues 2.000, 2.500, 3.000 eh, familias pueden vivir de eso. O sea, todo el mundo. Sí, en Castilla-La Mancha, en la manchuela, en no, la casa donde no hay un viñedo, pues o el 50, 60, 70 o el 100% de su ingresos son de, de la viña. Las viñas las tenemos suficientemente modernizadas, eh, hay mucha en vaso todavía, hay mucha en... No, yo creo que ahora mismo ya hay un 80% que está mecanizado. Sí. Ahora da gusto porque sales y estás viendo ya pues las formas de poder de poder vendimear, llevar la uva rapidísimamente a la bodega. Ahora una máquina llega, te coge pues, unos 10.000 kilos por hectárea. En, un, ...en una hora, hora y media, e inmediatamente pasa al remolque... ...y está en bodega, inmediatamente ya te permite eh, ponerle el frío... ...y empezar a hacer la producción de la, de la vinificación... ...con lo cual, digamos, no hay tiempo material... ...para que las, las levaduras y las bacterias puedan actuar... ...sobre ese producto, o sea, van rápido, muy rápido a... Y una cosa, ¿cómo es posible, siendo Castilla la mancha general... ...no solamente la, la manchuela, el mayor productor de vino de, de España... Hablo de España, estaremos, ¿qué estaremos? ¿En 540.000 hectáreas aproximadamente? 420.000. mil. te creo que lo hemos quitado, ¿eh? O sea, <laughs> de 512 de o que había hace. Estamos sí, en 420. ¿Y qué hemos hecho con todo eso? Pues se han ¿4, arrancado ¿4, y los derechos se han quedado se por, se por ahí. Se han puesto almendros, había muchísimos piñedos. almendros. Y pistachos. Algunas plantas pistacho Pero almendros se ha puesto muchísimo en Castilla-La Mancha también. Pero el pistacho se está poniendo en el secano. No se está sustituyendo el viñedo por el pistacho, de momento. Sí, pero es que, más el secano, sí. la alternativa, o sea, hasta ahora el viñedo era alternativa viñedo y el secano, cereal, pero es que el cereal no da producción. Entonces por eso es la buena alternativa, que empecemos de nuevo a repoblar a nivel de árboles, de almendros o de pistachos, esos secanos. ¿No, no está siendo sustituido, creo yo, el viñedo por el almendro o el pistacho, no? Sí, sí. El almendro sí, el almendro donde ¿Sí? había antiguas parcelas que, que, que fueron la subvención del arranque, se arrancaron varias hectáreas de viñedo, y ahí se ponía, se ponían ya las, los almendros. Han puesto las plantaciones importantes de almendros. Pues comentaba esto porque digo que siendo en todo caso, en todo caso, con esas 420.000 hectáreas, aún aún somos los mayores productores de vino de España. ¿Cómo es posible que, sin embargo, seamos de las regiones que menos vino consumimos? Eso es una pregunta, la pregunta del millón que todo el mundo se hace. Sí, pero, pero... es que muy, es que, bueno, no es porque yo lo haya puesto encima de la mesa, es que no. es importante, porque claro. Sí que es cierto que a lo mejor aquí, pero bueno, estamos pegando al levante y en el levante hace calor y la imagen de la cerveza, pues yo creo que nos ha dado los refrescos. Y luego la imagen que estamos viendo todos los días en la tele, que hasta hace muy poco tiempo, cada vez que salía una propaganda de no velocidad y los accidentes, salía una copa de vino. Y resulta que yo creo que la copa de vino no era lo que provocaba el accidente. Si la gente se emborracha no es con una copa de vino comiendo sí. o cenando, es con otras cosas que son un poquito más raras. Sí. Sí. Entonces, eh, aquí la promoción que está haciendo tanto la Junta como el esfuerzo que están haciendo los agricultores y las empresas es grande, en España y en Castilla-La Mancha sobre todo, para decir que el vino es saludable. Sí, pero falta mucha cultura de vino. El enólogo sí, sí, o sea, también falta muchísima cultura de mira, vino. Mira que llevamos décadas eh, desde las asociaciones de, de enólogos, eh, de la Federación Española de Enólogos y demás, se está haciendo una, una difusión y sobre todo se hizo aquí cuando, de los, hace los años, a principios del año 2000 aproximadamente, con la, el tema de la fundación de, de, de viñedos se hicieron unas promociones tremendas en Castilla-La Mancha en la zona de Levante en todos los sitios para la promoción del vino un, con el uso moderado y un poco pues expi, explicando la, digamos las propiedades que, beneficiosas que tiene, que de, tiene de, el vino en dosis moderadas y, y bueno pues la verdad que se hicieron una difusión tremenda creo que el consumo ha subido algo pero no es lo que bien, todo el mundo esperábamos bien. por favor Ahora mismo, la denominación de origen, en, en, bueno, en su nueva imagen que tiene y demás corporativa, hemos empezado por el colegio. Hemos hecho un cuento que se ha publicado, lo hemos llevado a los colegios y los chiquillos del colegio van a la denominación de origen, la ven, están por ahí un rato, les explicamos un poquito el mundo del vino, de la uva y demás, y después catan un mosto y prueban un o sea. Vamos a intentar empezar por abajo. Ahora mismo ya hemos estado, estamos siempre haciendo catas aquí en todos los sitios. En, en Castilla-La Mancha, desde luego, creo que no nos queda ningún pueblo a ir. Hemos probado con los, con los colegios, con la gente mayor, con los bachilleres, con esto, a la universidad. Y ahora hemos dicho, bueno, pues aquí hay que inventar algo para empezar desde el principio. Y se ha diseñado un cuento que, bueno, la palabra vino, por supuesto, no existe, pero sí que existe en figura y bien. Y tenemos ya que desde toda España nos han felicitado por el cuento. Yo eh, este verano he estado por la parte de Galicia, concretamente en, en la zona de donde se produce el albariño, el Río Rías Las Rías Baisas. Las Rías Paisas la Ría y en las altas también. Las altas. Y sabéis perfectamente, o sea, la cultura del vino que hay allí, en Betanzos, en Ogrove, en toda esa parte es impresionante. Sí. Pero es que lo vive todo el mundo. Sí. En los comercios, por supuesto, en las tabernas, en los hoteles, en las calles, es algo impresionante. Hay mucha cultura, sobre todo por el tema de Ribeiro. El Ribeiro es el vino más o menos, bueno, en la zona tiene varios. Está Ribeiro, el Ribeiro, los Albariños, tiene la Mencía en los Tintos. Bueno, si lo digo tiene porque, Monterrey. Porque, porque, que ¿qué, tiene ¿Qué están de haciendo de ellos? Lo digo porque aquí porque, 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 porque lo que se trata de poner valor nuestros vinos, no los, los Ribeiro, pero digo, que, quiero decir que qué hacen ellos que no hagamos nosotros. Bueno, pues una porque ¿cuántas hectáreas tendrán allí de ellos? Muy pocas, muy poquitas. Y sí, sin pocas. embargo, es impresionante lo que tiene allí. Pero eso viene es una cultura de tradiciones tipos? de hace de hace eh, bueno, varios siglos. Pues tendremos que, sí sí. Y, y bueno, pues al final. Ahora en Castilla-La Mancha se están empezando a hacer las rutas del vino. Entre ellos, Manchuela va a ser la primera, que se va a ser la primera ruta del vino de la Manchuela, en la cual intervienen los hosteleros, los bodegueros, el champiñón, el conejo, creo que también. Sí. Lo, vamos es la ruta del vino. pero es que Juan Miguel ¿pero es, que te, es que con, con el enoturismo llevaba, llevamos ya 30 años con esto sí es que... pero no era lo mismo tener enoturismo que no se nunca se había hecho o sea decíamos que sí se apuntaban cuatro empresas esas cuatro empresas cumplían ya no más no teníamos eh, sitios donde darles darle, darle a la gente para dormir no había casas rurales no había hoteles ¿ya las hay? ahora mismo sí está, la infraestructura está hecha ya y yo creo que se pone en marcha antes de final de año bueno nunca es tarde nunca es tarde vamos a ver eh, eh, Eduardo sí. que repetimos que es miembro de la Junta Directiva de la Interprofesionalidad Cunícula de los Conejos, de carne, de, Exacto, carne de, de, conejo. de conejos. Yo me estado navegando por vuestras redes sociales, por sí. Facebook, por YouTube, por vuestra página web también. Sí. Y, y, y la página web no se llama tanto así como Intercun, sino como algo así como come conejo o... carne de conejo.com. Conejo y hay una cantidad de vídeos al respecto de la cantidad de cosas que se puede hacer con un conejo que son impresionantes. Pero que por desgracia, tú me comentabas en Note Récord que se consume muy poco conejo. Efectivamente. Y por qué se consume tan poco conejo? Cuando hace treinta y tantos años, por ejemplo, o treinta para arriba, se consumía muchísimo. No nos vamos a ir a los treinta años. Nos vamos, nos vamos a ir a quince años. A 15, o sea, bueno, hace quince años pues mejor. Eh, se consumían dos setecientos kilos por, por habitante. Por habitante. ¿Y qué y ha pasado? Eso. Y ahora en este momento estamos en un kilo doscientos menos de la, de la mitad, mitad más de la menos mitad, mitad, más de la mitad. Pues eso se ha debido pues a que cada vez, pues, eso, las zonas rurales van desapareciendo, nos vamos haciendo todos más urbanitas, y como bien decían los del vino, pues necesitamos más marketing y más que se conozca el producto. Y en este momento que estamos cada vez demandando productos mejores. ...pues la carne de conejo es una de las carnes excelentes... Pues la ...yo me comentaba, fíjate que. que me comentaba... ...me comentaba el amigo Eduardo... ...que una de las cosas, entre otras muchas... Uh -huh. ...si no me cargo la planta... ...es que eh, una de las razones es que porque... Por, ...puede ser que a lo mejor hoy en día... ...en las casas, en las familias... ...a la gente más joven no se le ha cultivado en la eh, importancia que tiene el comer carne de conejo bueno ni se la ha cultivado ni siquiera ni, la, siquiera, lo ni ha siquiera los padres le han dado para que los y eso claro llegan a mayores y parece que comer carne de conejo es algo raro sí. tú me lo comentabas no sí, eso sí, es sí, un sí, hecho sí es un hecho porque antes claro la gente en sus pueblos pues empezaba a consumir la carne de conejo pues desde un bebé pero ahora con los con el con los colegios, los comedores de los colegios, pues no ponen la carne de conejo porque le tienen miedo al hueso. Entonces... Claro, cuando una persona Joder, llega. Pues, 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 pues se pela el conejo, ¿no? Pues, pues, se, igual, eso, que se, igual que se pela el pollo. En y, eso estamos, que ahora se están haciendo nuevas preparaciones: estamos con las hamburguesas, estamos con las salchichas, uh -huh. estamos con el lomo, estamos. Que va a haber en este momento. Pero si, eh, yo he, ido, si yo he ido, Eduardo, a la, a, la, a la plaza, yo he ido y he visto los mulitos de conejo ya deshuesados y todo eso, sí. si hoy en día ya eso existe. Eso existe. Pero, sí, eso, ¿eh? pero claro, existe y está ahí, pero hace falta empezar a probarlo, hace falta un marketing. También esa cultura que decimos. Eh, llevamos ya dos años desde Europa, nos aprobaron una campaña, 5 millones de euros para tres sí, años. Lo he visto. Y en esa campaña, pues estamos a ver, llegando a, ver, a publicitar eh, lo que es la carne de conejo, que es muy buena para lo que es el ¿Para deporte. Qué? para los niños, para los ancianos, es decir, que es una carne excelente, baja en colesterol, muy fibrosa, no tiene grasa, muy eh, suave, muy de recomendada por los nutri fácil nutricionistas. fácil de comer. Entonces, eh... la, farma la farmacéutica puede dar fe de que es una carne nutritiva. Sí, mucho. Yo conozco el tema del colesterol. Porque ya aprovechando que está sí. aquí. Ella. Sí, sí, sí. Sí. Y además eh, recuerdo que es de los que menos colesterol tiene. Nada niña. ...y no produce ácido úrico... Es ...o sea, claro. es una muy buena carne... ...y hay muy poca cultura del conejo, eso es verdad... ...es que es claro, sustituida ta... por, el, por el pollo... ...y el pollo está no está en esa... ...no es la calidad... ...la competencia que tenéis Eduardo es el... es el, es el, vuestras el pollo... ...el pollo principalmente... ...pero tú si me no... comentabas que cuesta producir el conejo... ...por sí. razones obvias, porque es más complicado... ...cuesta tres veces más que el oh, pollo... ...sí, tres, meses, oh. tres veces más o... Oh, oh, oh. ...porque lleva una mano de obra... ...que... El, el pollo no lleva el pollo está yeah. totalmente industrializado y igual que el cerdo y una persona puede hacer yo que sé las toneladas de carne yeah. sin embargo en una granja de conejos pues una persona puede llevar 600 conejas 700 conejas y eso te puede dar al mes pues en el, en el entorno de 7, 8 mil kilos de carne. Bueno, tú me comentabas, Eduardo, que aquí en el Corte Inglés se puede comprar conejos, sí, sí, ¿eh? Lo digo para que aquellas personas que quieran, que sepan que aquí en el Corte Inglés, en la planta baja, pueden venir a comprar conejos. Bueno, conejos, vinos y pistachos. <risa> <Sí>. <risa> las, las tres cosas y vinagres que seguro que también del amigo Jesús. Bueno. Dinos un plato, pues ya que estamos hablando del sector agroalimentario, pues ya sé que hay muchos, pero ¿qué nos recomiendas para esta época ya... Bueno, iba a decir otoñal, yo no sé otoñal, de otoñal no pues tiene sentido. es un todo, plato, todo en eso también está la gente muy confundida de que se creen que el conejo necesita una elaboración, necesita tiempo y no. Eh, nuestra publicidad la última y lo regamos con vinos de aquí de la última que, de que hemos hecho ha sido de eso de carne de conejo fácil de fácil de preparar y rápido es decir tú unos lomos de conejo los haces a la plancha eh, pues eso tardas nada ah, se hace rápido ¿no? eh, se hace muy rápido es una carne muy tierna es una carne eh, de, también no hay que confundir lo que es la carne de conejo de caza la carne de conejo de granja eh, es una carne muy tierna se hace en 60 días. Yeah, 60 días claro. tienen eh, esos animales. Entonces, eh, es eso, que no tengamos miedo a que decir, es que tengo que hacer un guisado, ten, no es un... Y siempre se ha, también se ha dicho que la, el conejo al ajillo, o en la paella, pues como bien has dicho, en carne de conejo.es hay 190 recetas. Sí, decir, yo he visto un montón. Me he cansado de ver vídeos. Y yo ya. cuando se lo digo a la gente y se mete, y dice, pues, ¿sabes que he hecho esta receta que me venía y he quedado asombrado? Pues claro. Bueno, pues ya saben ustedes. Y también me comentabas que, es que, que una de las cosas que, que ha motivado el que se consuma también poca carne es por el tema de, de esta cultura vegana que hay ahora, que, que hay ahora mismo. Sí, ver, está, está muy agresivo lo que es los veganos, vegetarianos pero, y tal, hasta, hasta, pero ya no punto. con el conejo, sino con toda la clase ¿Con de todo. carnes. Yo que sé, también ahora... ¿Lo veganos eh... beben vino? ¿Lo Sí. No lo sé. Me imagino que sí. Yo porque, creo que sí. Porque eso es un producto de, que ya, ya, procede de los vegetales. Menos normal. mal, menos mal. Que también, ahora el medio ambiente también. Están diciendo que, que la ganadería se va a cargar el medio ambiente. Es esta, nos hemos vuelto todos locos. Todos locos, claro, a, ver. a ver. yo no sé. Bueno, a mí me gustaría que el amigo Jesús, el, el, el tío de los, de los vinagres, eh, dijera de qué forma y manera... Puede llegar este vinagre, el suyo y el de otros muchos, de aquí de castilla Mancha especialmente, pues a ese canal para que sea más conocido. A ese canal Oreca, restauración, hoteles. Bien, vamos a ver, en España está muy difundido y se está llegando a todos los canales, eh, incluso en Europa. Lo, lo, los buenos vinagres de España están en todos los supermercados Oreca de, de Europa, porque digamos la producción, la mayor producción de vinagre de vino está en España debido a que tenemos la materia prima claro. y sobre todo en la Mancha. A partir de ahí estamos, pues mira, el Metro en Francia está con productos españoles, sea en Francia, eh, Mamut, eh, cadenas como Edeka donde estamos nosotros allí con los balsámicos ecológicos en Alemania, eh, bueno y grandes cadenas de, en, en Suecia, Noruega, Finlandia, o sea lo que es ahora mismo la comunidad europea. Y bueno, y sobre todo Gran Bretaña, que es, como hablábamos antes del Brexit, ahí Oival está muy presente y la verdad es que estamos con mucho miedo y viendo un poco lo que va a ocurrir con el mundo británico. Porque Juan Miguel yo creo que, que asiente con la cabeza, ¿no? Así. Sí, estamos preocupados bastante. El Brexit para nosotros eh, nos haría daño porque mm, yo creo que de la exportación un 20% a, a Reino Unido es muy importante. Y bueno, vamos, estamos a expensas a ver qué pasa, creo que han llegado a un acuerdo, hay un preacuerdo ya, falta que en ambos sitios ver, den el, el ojo y el visto bueno, a ver qué pasa. pero estoy, estamos muy pendientes de ello claro. porque para España es vital que llegue un buen acuerdo, sobre todo por el vino, el queso, el aceite y el vinagre. Yo cuando venía para acá, eran las cinco y pico de la tarde, el IBEX estaba, había subido 1,35 y la bolsa es algo parecido. Es decir, que no bueno, es que sea mucho, pero bueno, a, a, habían subido después de haberse recuperado. ¿no? Eso es muy importante. Es un tema, es un tema muy importante. importante. Habíamos hablado del sector agroalimentario. Yo, a mí me gustaría que, con el buen vino de esta gente, el buen conejo de, de esta gente, los pistachos de esta señora y compañía, y tu buen vinagre, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir a ese vinagre con un buen plato de conejo y con pistachos, por ejemplo? Bueno, bueno, ahora mismo el vinagre es que se puede utilizar en cualquier tipo de plato. De las ensaladas. En cualquier, en cualquier plato, sí, sí. Se puede es eh, cocido, en cualquier, sobre todo porque tenemos vinagre de frambuesa, vinagre de de, de miel, con, hechos con miel, eh, de vinagre de manzana. Entonces el vinagre se puede utilizar en cualquier plato, guisos o ensaladas, el escabeche de conejo está marinadas, los escabeches, eh, el escabeche escabeches... De eh, el hecho está que bueno pues eh, para la, la, la industria y los procesados, del escabeche en Galicia se gastan miles y miles de toneladas de, de vinagres. ¿Qué sería? Eh, bueno, vinagre de Goival, que van a parar allí para sí, sí, sí. Eh, bueno pues marcas muy conocidas con las que hacen el sur de escabeches y demás. ¿Tenéis exportación? Que si tenemos exportación, sí, que si exportáis, decir. exportamos un 35%, un 35 de, la, de la producción. ¿Es sí. mucho, poco lo que esperaba y lo que queréis? No sé. eh, bueno, para nosotros nunca es suficiente. Ya. porque... El, no que... digo si os interesa más, perdón por la pregunta, a lo mejor no estaba sí. bien, si os interesa más el mercado internacional, el nacional, dado lo que está pasando ahora mismo. los dos mercados. España, por supuesto, lo que pasa es que hay que diversificar, hay que abrir el abanico y tener sobre todo eh, tocar muchos países. Eh, en el caso de ahora que tenemos un país conflictivo como puede ser Estados Unidos o puede ser el Reino Unido si está muy diversificado en muchos países digamos, el, la cuota es menor si, si hay una caída ¿En Castilla-La Mancha consumimos mucho vinagre? ¿Poco? Bueno, eh, no está mal en Castilla-La Mancha sí que... En, en los supermercados, la distribución y eso está funcionando sí, ¿no? está funcionando muy bien, sí. Hay cultura de vinagre. ¿Aquí en el corte inglés podemos encontrar tu vinagres. El corte inglés no. El corte inglés en breve, en breve estará. El bueno, pues a ver no. si, no sé, vamos a ver si esta marca... ¿Cuál va en, en breve estará. Es fácil que más pronto que tarde esté en el corte inglés también. Bien, pues gracias. casi en los mismos términos, gracias. Eh, Jesús, en los mismos términos, Teresa, y casi que acabamos contigo. El sector del pistacho en general a nivel de comercialización, vosotros exportáis, no exportáis, qué producción tenéis aquí en Castilla-La Mancha y de paso nos das alguna receta más allá de comernos así, que podamos hacer con los pistachos para pues y, nosotros... ya, y, y le endulzamos a la gente el final del, del, del programa. El sector del pistacho, los... bueno, se lo endulzamos, o solo lo salamos. <laughs> sí, bueno, sí. Va bien. El procesado del pistacho, o sea, los procesadores, eh, su mercado fuerte es europeo. O sea, es Alemania, es Francia, es Dinamarca. O sea, ellos apuestan por todo ese, ese mercado europeo. Nosotros estamos apostando por el, por, por el mercado nacional, pero sin embargo sí estamos exportando a Suiza, ¿Ah, sí? a Letonia, a Finlandia, a eh, Alemania, a Francia. En Francia, por ejemplo, ahora vamos a una feria. Eh, de 10 días vamos a París, a la feria, y el pistache ahí es muy apreciado, muy, muy apreciado en Francia. Eh, nuestra apuesta es sobre todo... Eh, apostamos especialmente por el mercado nacional para que el mercado nacional conozca ese pistacho nacional nuestro sí, manchego sí, sí, sí. Sí, esas peculiaridades que tiene es que no se conoce o sea eh, estamos comiendo los supermercados todos los grandes las grandes mm, eh, líneas de supermercado Mercadona Lidl las cadenas todas las cadenas están eh, aquí ya sabéis que estamos en el corte inglés ¿eh? vamos a ver bueno, <laughs> Están apostando por un pistacho americano porque es muy barato. Lo, o sea, nosotros no podemos exportar a Estados Unidos, no nos va a afectar mucho el tema porque yeah. eh, la producción, aunque tenga muy poca superficie comparada con, por ejemplo, con el resto de Oriente Próximo, son súper intensivos. Entonces en América producen muchísimo pistacho y lo, y lo traen al puerto de Valencia a 8 euros el kilo. O sea, es baratísimo. Yeah. Entonces, pero ese pistacho, lo que digo, no, es, no tiene el valor, ni la riqueza, ni los nutrientes, ni el, ni el sabor. Del pistacho nuestro manchego. O sea, es no así, sé eh. si no hay una denominación de origen de pistacho manchego, ¿verdad? No. 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 Ha habido no, no, un conato. No. Ha habido, es, uh, se sí. está haciendo movimiento, ¿sabes? Estáis por, por la labor de que lo no haya para ponerlo sí, en valor como sí, marca de referencia. Sí. Hay una apuesta de no solamente que sea manchego, por no acotar, sino a lo mejor un pistacho nacional. Yeah. Está habiendo movimiento, ¿sabes? Desde la consejería está siendo también el apoyo. Luego el, el chaparrillo es, es un referente y Daniel. un impulsor muy importante, muy importante. Bueno, bueno eh, ¿os queda algo pendiente que queráis decir a todos los que nos están viendo, que queráis y que quede grabado y que lo vean para mayor gloria de quien corresponda? No estoy siendo diplomático, Yo ni sé nada. Que quiero sí quiero decir bueno, algo. Por señor. favor, sí. Teresa. Es lo que he iniciado a la, al inicio de la, de la tertulia. Producir, todo el mundo producimos muy bien. Eh, nosotros que tenemos que ir a ferias, a, vamos siempre a biocultura y es, nos hemos movido nuestra comercialización ha sido a través de las ferias. Pues eh, el vino es muy difícil, o sea, es muy complicado. Hay una gran competencia y, y no hay esa cultura y ese amor a, no sé, al vino nuestro nacional. Pero lo que quiero decir en general es que vender es complicado. O sea, ya tenemos que pasar ese salto de vamos a producir bien y bien y bien y vamos a producir más cantidad o menos cantidad o más calidad. Lo importante es vender, porque podemos tener nuestras bodegas o nuestros almacenes llenos de productos de altísima calidad y nos lo comemos con patatas fritas. Yo empecé con este con este invento, bueno, este ya es un invento muy avanzado. Digo este que está ahora mismo en las redes sociales, por el que estamos siendo grabados y nos están viendo miles de personas en todo el mundo. Pero hace 25 años yo empecé con el tema de la asignatura pendiente recorriendo todas las bodegas, este hombre lo sabe, pero todas hace 25 años, de toda Castilla-La Mancha. Hablando de la importancia que tenía la comercialización y hablando de la asignatura pendiente que todavía hace 25 años no habíamos aprobado cuando Navarra sí lo había hecho, Calicia lo había hecho, por supuesto Rioja y Rivera del Duero y compañía. Pues seguimos en las mismas, pero dime... Bueno, yo simplemente quería pedirle a la gente de Castilla-La Mancha y a los hoteleros que se acuerden un poquito de los vinos de Albacete. Muy bien. En de particular, denominación de origen manchuela, pero de todos los de Albacete, muy porque bien. lo que es muy difícil es conseguir que vayamos a la feria de Albacete y esto sí que es una lástima y sea muy difícil conseguir una botella de vino de Albacete, Me parece estando muy bien. en la feria de Albacete. Bueno, y pues que lo... apunte el tanto quien corresponde. No, no, si pues... ah, lo no. estamos diciendo todos los días y a los hosteleros de Albacete, pues bueno sabemos que la distribución es la que manda pero si, si solicitan vino de Albacete y en particular la de Omanchuela pues si lo piden se le van a subir Además esta cosecha es excepcional en los tres en el tinto, en el blanco y en el, y el, en el rosado Yo quiero hacer un apunte, el apunte es simplemente a las autoridades de Castilla-La Mancha que como mínimo a IPEX, a, a ICEX que como mínimo sigan en la brecha eh, sigan en lo que están haciendo que para, para los profesionales para, para las empresas y, y para las producciones es muy importante la mano del de Instituto de Comercio Exterior para la Exportación, que nos está echando una muy buena mano, eso hay que reconocerlo, el Instituto de Promoción de Exterior, de, el IPES, de Castilla-La Mancha, y que sigan luchando por eso y, y que sigan latente para que a las empresas le vayan empujando y ayudando a la comercialización. Que cuanto más programas preparen para que los, los profesionales se vayan preparando a la comercialización, es, nunca, nunca es poco. Bueno, pues Eduardo, casi que sí, sí, si caigo, te, hombre, por favor. Te quería decir, faltaría más. No, no, yo simplemente eso animar a la gente a que consuma el conejo, que claro no que le sí. dé miedo, que, que lo que sí es cierto es que ha cambiado la unidad familiar, es decir, las familias han cambiado mucho, son cada vez más pequeñas, ya no es eso de llevarse una canal de conejo para comer, es decir, que hay nuevas presentaciones que están sus paletillas, es decir, que para comer una persona, dos personas, eso lo y tienen. Y es muy ya. saludable y muy nutritivo. Y, y fácil de preparar. Bueno. No, yo solamente tengo que decir una cosa y lo digo realmente de manera objetiva, ¿eh? Si no no diría lo que voy a decir. Pero creo que tenemos un gran consejero hoy en día de agricultura, Francisco Martínez Arroyo. Creo que lo está haciendo muy bien. Creo que está en, de manera continua con todos vosotros. Yo creo que podéis dar fe todos. Sí, sí Y se está haciendo una gran labor política también, pero económica y también de cara al exterior, como tú bien decías también. Hay programas de ayuda que para sobre todo en las ferias. Ahora que nosotros precisamente hemos estado en la Nuga, en la feria de alimentación, que es una de las mayores ferias del mundo. Te cuesta un dinero, pero también hay una parte de servicio y, claro. y un alojamiento donde te da el Instituto de Comercio Exterior para que puedas estar ahí. Y esos canales son importantísimos para Castilla-La Mancha. Sí. Pues dicho que era, eh, Juan Miguel Severino Jiménez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Manchuela en Villa Balea. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Eduardo González García, miembro de la Junta Directiva de la Interprofesional Cunícula Intercun mm. y también eh, Cunicultor. Hay que comer carne de, de la manchuela. De la manchuela A vuestra disposición cuando queráis. Gracias. Jesús Gómez, responsable del Departamento Comercial de Guibal, vinagres. Gracias también a vosotros por invitarme a la tertulia. Poner valor, hay que consumir más vinagre. Y Teresa Alarcón Mañas, propietaria y encargada de la Seguridad Alimentaria de Maná, pistachos ecológicos. Y además farmacéutica de profesión, que nos ha dado sus pinceladas técnicas profesionales <laughs> y muy interesantes. Muchísimas gracias, placer, Teresa, de verdad. Gracias. Y a todos ustedes, pues ya saben, ha sido un programa más en colaboración con el corte inglés de La Buena Mesa, un programa del sector agroalimentario que lo único que, que, que pretende es poner en valor, como ya hemos dicho, el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha. Nada, esperamos que les haya gustado el próximo programa más con otros contertulios y hablando de otros temas. Que sean felices. Buenas tardes.